Hola, hola mis gameplayer, ¿cómo están? Los saluda Pipo trayéndoles la guía de la pesadilla eterna, Nocturne. Vamos a ver en este momento los roles de top y jungla, habilidades, objetos, runas, entre otros, para que ustedes le saquen el 100% de efectividad a este héroe. Así que, comencemos, let's go. Bueno, mis gameplayer, hablemos en ese momento de las habilidades de la pesadilla eterna Nocturne. Comencemos con la pasiva, Navajas de la Penumbra. Cada cierto tiempo, el siguiente ataque de Nocturne impactará a los enemigos cercanos, les inflige daño físico adicional y nos cura. Entonces, esta es una habilidad muy buena para el sustain en la línea. Hablemos de la Q, portador del anochecer. Nocturne lanza una cuchilla de sombras que inflige daño y deja un rastro de oscuridad. Tratemos siempre de impactar a nuestro enemigo con esta habilidad, ya que esto nos va a dar mucha movilidad contra nuestro enemigo. Después pasamos con la W. Hablamos de manto de la oscuridad. Nocturne potencia las cuchillas, lo que le otorga velocidad de ataque de manera pasiva. Al activarlo, el manto de oscuridad nos permite que Nocturne entre en la oscuridad, lo que nos crea una barrera o un escudo. Entonces, utilicémoslo muy bien. Esto nos va a dar pasivamente velocidad de ataque y activamente un escudo. Luego pasamos, mis gameplayer, con la E, el horror inenarrable. Nocturne siembra una pesadilla en la mente del objetivo, lo que inflige daño cada segundo y lo aterroriza. Este es nuestro stun. Es un arma muy importante que la utilicemos muy bien, porque nos va a dar aproximadamente unos 2 segundos, 2.5 segundos de stun contra el enemigo. Entonces usémoslo muy bien. Y nuestra ulti, vamos a hablar de paranoia. Nocturne reduce el radio de visión de todos los campeones enemigos y suprime su visión de los aliados. Después Nocturne se lanza contra el campeón enemigo. Yo que les sugiero con este ulti, enviémoslo siempre a la DC. Siempre utilicémoslo a la DC, porque en la teamfight lo que vamos a hacer es quitarle mucho poder de daño al equipo enemigo. Entonces esto es súper útil. Pasemos ahora a hablar de los objetos. Bueno, mis gameplayer, hablemos en este momento de los objetos. La primera configuración que vamos a ver va a ser para top. Vamos a iniciar con un totem guardián, una espada de Doran y una poción de vida. Al hacer esto, lo primero que vamos a hacer es el Tiamat, para generar daño en zona. Después nos compramos nuestra cuchilla negra, que nos va a dar 400 de vida, 40 de daño de ataque y 20 de reducción de enfriamiento. Al haber completado la cuchilla negra, pasamos con Filo de la Noche, que nos va a dar 325 de vida y 55 de daño de ataque. Una vez completemos este filo, tenemos dos opciones dependiendo la partida: o hacernos el ángel de la guarda, que nos va a dar ataque y armadura, o completar lo que es la hidra voraz para generar más daño aún, dependiendo cómo vayamos en la partida, si vamos ganando o perdiendo. Después de haber hecho esos implementos, igualmente tener en cuenta nuestras botas, comprar las botas para la movilidad, ya tendríamos cuatro elementos, que sería la hidra, la cuchilla, el filo, el ángel, y las botas sería el número 5. Podemos complementarlo dependiendo si tenemos ataque o defensa, lo que es con un baile de la muerte o aumentando la penetración con el recordatorio letal. Esas son opciones que tenemos dependiendo la partida. Hablemos ahora de la configuración para jungla. Vamos a ir con un tótem guardián, el machete del cazador y la poción reutilizable. La complementamos y subimos el encantamiento del guerrero. Comenzamos con el filo oscuro de Drakkar y lo complementamos con el filo de la noche. Entonces acá ya tendríamos tres elementos, las botas serían la número 4, hacemos la hidra, que sería la número 5, y complementamos con el ángel de la guarda, que sería la número 6 para la jungla. Esos serían los objetos para optimizarlos. Recuerden igualmente que esto es una sugerencia del canal. Ustedes, dependiendo cómo vayan la teamfight, pueden elegir si cambian algún implemento, dependiendo si van ganando o perdiendo. Vamos a ver el orden de las habilidades. Para el orden de las habilidades, mis gameplayers, lo primero que vamos a hacer es subir la Q, que en este momento sería el portador del anochecer. Esto nos va a dar mucho daño. Después de haber subido el portador, lo que vamos a subir es la E,
el horror inenarrable para generar el stun dependiendo si estamos en la línea de top o en la jungla. Pasamos después con el velo de la oscuridad. Recordemos que esto pasivamente nos va a dar mucha velocidad de ataque y nos va a dar el escudo si lo activamos, entonces es muy importante que lo tengamos. Lo primero que vamos a subir va a ser la Q, va a ser nuestro primer skill a subir en totalidad. Después de haber subido la Q, lo que vamos a subir es la E, que es el stun, y lo último que vamos a subir es la W, que es el escudo. Obviamente tomamos nuestros ultis al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Ese sería el orden de las habilidades para Nocturne, tanto para top como para jungla. Bueno, mis gameplayers, en este momento vamos a seleccionar la runa. Lo primero que nosotros vamos a tomar es compás letal. En los 1.5 segundos después de dañar a un campeón obtenemos un 40 o un 110 de velocidad de ataque. Pero recordemos que entre más golpes demos, más recuperación vamos a tener por parte de la pasiva. Esto nos va a ayudar mucho con el sustain y a generar mucho más daño. Después tomamos triunfo. Los asesinatos y asistencia nos restauran 12 de vida y nos otorgan oro. Recordemos que esto es importante para el equipamiento. Vamos a después a seleccionar leyenda de presteza. Obtenemos un 3% de velocidad de ataque y un 1.5 adicional por cada acumulación de leyenda. Estas acumulaciones, recordémoslo, las conseguimos con asesinatos, asistencias o eliminando monstruos épicos. Entonces, por eso esta presteza es muy buena para lo que es la jungla, porque nos va a ayudar mucho a subir la velocidad del ataque por las acumulaciones que vamos a obtener. Como final de los primarios, vamos a tomar golpe de gracia e infligimos un 8% más de daño a los campeones que estén por debajo de un 40% de vida. Recordémoslo, como siempre se los he dicho, ese 8% es muy importante por cada golpe. Vamos a tomar sabor de sangre, nos curamos cuando dañamos a un campeón enemigo, eso va a ir subiendo según el nivel. Y vamos a tomar cazador definitivo. La definitiva obtiene un 5% menos de reducción de enfriamiento y un 4% adicional por las acumulaciones de caza recompensa. Estas acumulaciones las obtenemos con asesinatos o asistencias a campeones enemigos. Entonces, entre más asistencias o asesinatos tengamos, pues más va a ser la reducción de enfriamiento que vamos a tener con nuestro ulti. Como runas terciarias siempre tomamos 10 de velocidad de ataque, 9 de fuerza adaptable y 6 de armadura. Esta sería la configuración que tenemos que utilizar de runas tanto para top como para jungla. Hablemos ahora, mis gameplayers, de lo que son los counter para Nocturne. Primero que tenemos es Trundle. Este es un campeón que tiene mucho sustain en la línea. Un Graves, una Chivana, un Maestro Yi, un Fiddlesticks, un Heracrim, un Kayn y un Olaf. Estos serían como los counter principales que tenemos en este momento con Nocturne. No es que no les podamos ganar, como siempre les he dicho, simplemente que van a ser más difíciles de poder ganarle la línea por las características y habilidades que ellos tienen. Entonces tengamos mucho cuidado cuando juguemos contra este tipo de campeones. Bueno, mis gameplayers, esa es la guía de la pesadilla eterna Nocturne. Espero que haya sido de mucha utilidad esta guía para ustedes. Si de pronto, recuerden, tienen algún campeón que quieren que le realicemos alguna guía, por favor déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido nuevo. No siendo más, les agradezco por haber visto el video, les recuerdo que hablan con Pipo, les deseo éxitos y GG.